Bien amigos, ¿cómo están? Ante todo, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según vean el video. Bien, en esta ocasión les voy a enseñar a programar una alarma mediante el control remoto, tal como está en el título del video. No, nuestras alarmas normalmente tienen, o todas las alarmas tienen pues su manual, ¿no?, de funcionamiento. Dentro de ello hay esa tabla de programaciones. Muchas personas quieren activar o desactivar ciertas funciones según ellos les parezca conveniente, ¿no? Por ejemplo, en el armado, en el número 1, el armado automático cierra los seguros eléctricos. Esto quiere decir que al momento de cerrar las puertas del vehículo, al armarse automáticamente la alarma, los seguros eléctricos se van a cerrar. Para otras personas esto es un poco complicado, ya que tienden a olvidarse mucho las llaves, y al bloquearse automáticamente las puertas y al olvidarse las llaves dentro del vehículo, esto genera un problema, ¿no? Para esto lo que hacemos es activar o desactivar las ciertas funciones con el control remoto de nuestra alarma. Bien, ¿y cómo hacemos esto? Es sencillo. Primero les voy a enseñar lo que es la teoría. Vale recalcar que debemos hacer esto de manera rápida, ya que al demorarnos por un periodo un poquito prolongado, nuestra alarma pedirá nuevamente que hagamos todo desde un inicio, ¿no? Claro, no es complicado, pero tratar de hacerlo de manera rápida, ya con nuestra tabla de programaciones en la mano y previamente ubicado el botón ballet, que es este botoncito que yo lo tengo acá. Todas las alarmas tienen este botón. Previamente debemos de ubicar este botoncito para poder programar nuestra alarma mediante el control remoto. Bien, ahora les enseño la parte teórica. ¿Cómo hacemos esto? Por ejemplo, si queremos programar esta función número 1 que dice los seguros eléctricos se cierran automáticamente, si queremos activar o desactivar, lo que vamos a hacer es: 1, vamos a poner nuestra llave en ignición. Seguidamente vamos a presionar el botón ballet durante unos 5 segundos hasta que la luz de nuestra alarma se quede prendida constantemente. Al notar que se queda prendida constantemente, vamos a presionar rápidamente durante 5, pero vamos a presionar rápidamente 5 veces, 1, 2, 3, 4, 5, hasta que escuchemos un sonido peculiar de la alarma, indicándonos que entramos en modo programación. Luego de esto presionamos tantas veces sea el botón según la tabla de programaciones. Por ejemplo, al haber presionado durante 5 veces y entrar en modo programación, queremos programar esto. Presionamos el botón 1 y seguidamente el botón off, que es el botón de candado abierto de nuestra alarma. Luego de esto sacamos la llave y ya se queda grabada en la memoria de nuestra alarma la nueva configuración que estamos poniendo. Nuevamente, la parte teórica: ponemos la llave en ignición, machucamos el botón, presionamos durante unos 5 segundos hasta que la luz indicadora se quede prendida constantemente. Luego de que notamos que se quedó prendida constantemente, presionamos nuevamente durante 5 veces, perdón, hasta que tengamos un sonido peculiar que nos indica que ya ingresamos al modo de programación. Luego de esto presionamos tantas veces sea según el número que querramos configurar. Por ejemplo, el 11. Presionamos 11 veces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Para lo cual la sirena nos va a avisar que entramos en modo programación de la tabla número 11. Bien, vamos ahora a hacer en el modo práctico. A ver, yo para esto previamente ya tengo ubicada mi botón ballet. Como les había indicado, ponemos la llave en ignición, presionamos el botón
de ballet durante unos 5 segundos hasta que la llave se quede encendida, perdón, la luz se quede encendida constantemente. Luego de esto presionamos 5 veces. 2, 3, 4, 5. Escuchamos ese sonido. Presionamos una vez y botón abierto. ¿Escucharon el sonido del alarma? Nos indica que ya configuré. Saco la llave y eso me quiere decir que ya está guardada la nueva configuración. Así de fácil. Abro la llave nuevamente. Machuco el botón de ballet durante unos 5 segundos hasta que se quede encendido. Inmediatamente presiono 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5. Posteriormente machuco una vez de nuevo y botón volver a activar la función. Saco la llave y ahí me indica que de nuevo se guardó la nueva configuración en la memoria de la alarma. Así puedo hacer cuantas veces quiera presionar el botón según la opción que yo quiera programar o desprogramar. Por ejemplo, si es el número 10, luego de presionar 5 veces hasta que te dé el sonido de confirmación de que estamos en modo programación, presionamos rápidamente 10 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para esto, la sirena nos va a avisar que entramos en la programación de este recuadro. Y ahí ya le machucamos el botón, según nos indica acá, botón de activar o perdón, on o desactivar off. O puede, en este caso, el botón que está el tercer botón, ¿no? Que sería este de acá. Y bien, amigos, eso sería todo. Cualquier duda, pregunta o comentario, estoy dichoso ahí poderlos ayudar en la programación de su alarma. Eso sería todo. Gracias.